con el fin de impulsar el desarrollo de una horticultura diferenciada que permita avanzar en la creación de valor agregado y modelos asociativos de comercialización, el Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile y el Consejo Nacional de Producción Limpia suscribieron en Pichidegua el primer acuerdo de producción limpia del sector hortícola de la región de O'Higgins. Hay un compromiso de los pequeños agricultores con la producción limpia, el esfuerzo que estamos haciendo como gobierno. La presidenta Bachelet nos ha pedido una especial dedicación con los pequeños agricultores y nos da alegría porque efectivamente ellos están conscientes de lo que estamos haciendo y este es un trabajo en conjunto entre el mundo privado y el mundo público. Pero sobre todo con este mundo privado, ¿no es cierto?, pequeño, en el cual que toma conciencia de mejorar su condición de producción, de mejorar el medio ambiente. Por lo tanto, nos pone muy contento eso, que podamos trabajar de verdad en conjunto, de verdad pensando en los demás, no solamente en nosotros. Sin duda esta articulación que se está produciendo entre los servicios públicos y los agricultores es tremendamente necesario para de alguna manera tener lo que tanto se desea en la comunidad, es cómo obtener alimentos de buena calidad, limpios. Y en ese sentido creo que los esfuerzos que están habiendo detrás del gobierno básicamente son valiosos, son importantes. Y es la forma de articular estos intereses con nuestros agricultores que muchas veces están falto de recursos, que no tienen mayores conocimientos, pero que creo que esto viene sin duda a suplir una necesidad vital, importante en nuestros agricultores. Con el apoyo del gobierno regional, la Seremi de Agricultura, Economía y Salud, INDAP, INIA y en colaboración con Corfo, a través del Programa Estratégico Regional de Hortalizas Horticrece, se busca establecer una base regional de calidad y mejorar la gestión comercial que permita a 80 productores de agricultura familiar campesina dar valor agregado a la producción de hortalizas para acceder a nuevos mercados. Bueno, el objetivo de este acuerdo es lograr que los pequeños productores de la región de O'Higgins hortalicero mejoren su estándar productivo, avancen a entregar un mayor valor agregado a sus productos, generando hortalizas procesadas, envasadas, limpias, y ser un referente de la producción hortícola del país. Más bien nos sorprendimos cuando comenzamos este proyecto, porque la verdad es que hay mucha gente que está haciendo esfuerzos por mejorar la producción, modificando aplicaciones de líquido, sistemas de riego, variedades de hortalizas. Por lo tanto, no fue una sorpresa. Más bien fue una fortaleza que logramos con este proyecto y el compromiso hacia adelante es que efectivamente van a seguir incrementando. La duda era si este apoyo público va a tener la eficiencia y la eficacia que esperamos. De acuerdo a los compromisos, vamos a tratar que se cumplan. Vamos a hacer el empeño que se logren los resultados que andamos buscando. En esa línea, se evaluará la factibilidad de obtención de sellos tales como manos campesinas, denominación de origen u otro, y se establecerá un plan estratégico para la comercialización de hortalizas provenientes de las empresas adheridas en supermercados, UNAED, Nicho Gourmet, entre otros.